i ciutadans de Catalunya, avui fem un pas endavant en el camí de la resolució del conflicte polític. Avui fem un pas important per posar fi a la repressió sobre el moviment independentista. Bueno, pues simplemente viendo o escuchando estas declaraciones ya saben quién ha ganado y ya saben quiénes hemos perdido. Verbi, gracias de quién o gracias a quién, a este señor. No, este señor siempre ha sido lo que es. De hecho, ellos estaban en el golpe separatista el 1 de octubre, eso ya lo sabíamos. Ellos, Esquerra, son los herederos de quienes son. Que hay que recordar que la historia existe. Por mucho que algunos la pretendan aparte, Rayura existió. vale ¿Quiénes son los otros que han ganado? Los otros que lo están celebrando. Bildu, los de Otegi. Otegi era uno de los líderes de una banda terrorista asesina. ¿Vale? Ellos son los que han ganado. Nosotros los que hemos perdido. ¿Y por qué? Los malos ya sabíamos que éramos los malos. Bueno, el resto o algunos sabíamos evidentemente que Pedro Sánchez, que el Partido Socialista también estaba totalmente tirado al monte de la inconstitucionalidad. Pero ahora ya está demostrado. A la una de la mañana, con nocturnidad, aprovechando que ya se habían terminado gran parte de la cobertura de los medios de comunicación, que evidentemente ya no iba a entrar en directo en ningún informativo, aprobaron la eliminación del delito de sedición. ¿Por qué? Porque lo pedían los malos. ¿Y quién lo aprueba? Otro malo, que es Pedro Sánchez. Ha sido una semana terrible, una semana en la que, en medio de que algunos se dedicaban eso a darle al YouTube ¿eh? y algunas alegrías para conseguir tres clics más despistando, resulta que los malos, los malos se dedicaban a lo suyo y mientras los demás mirando al infinito. Bueno, pues en esas estamos. El día que nos centremos, a lo mejor conseguimos avanzar y todo. Porque mientras nos han colado goles por la escuadra por todas partes esta semana. Y nos han colado el gol de la sedición. El gol de unos presupuestos que no es que no se los crea nadie, es que Pinocho se carcajearía de la risa. O sea, unos presupuestos en los cuales no se cumple ninguna de las cifras, pero se va a seguir gastando lo mismo. Es decir, traducido, que nos van a colar en subidas de impuestos todavía más de los 38.000 millones de euros que prevén en incrementos de recaudación por los impuestos impuestos y por los impuestos cotizaciones sociales. Y en los que, además de todo eso, nos colarán, vía déficit, todo un pedazo de golpe a los bolsillos que acabaremos pagando en el importe más en los intereses del servicio de la deuda. Eso nos han colado. Y además nos han colado que gracias a determinadas formas de decir las cosas, va y resulta que ahora la ministra que tenía que estar absolutamente con el foco puesto de todo el mundo diciendo usted está escarcelando a violadores y abusadores, entre otros de menores, en vez de eso ha conseguido el blindaje para no salir. Pero hay gente que se siente muy graciosa haciendo cositas en el Twitter. Bueno, pues vale. Y hasta aquí la mención, porque de verdad es que es un tema más ya que me cansa esta historia. A ver si nos centramos todos. Lo que tenemos que conseguir es frenar a esta gente. Tenemos que estar todos en frenar a esta gente. Tenemos que acudir a las movilizaciones para frenar a esta gente. Y eso lo digo a los del uno y a los del otro. ¿Es que tiene fines partidistas? ¿Y, y, y qué? ¿Es en defensa de España? ¿Sí o no? Pues si es sí, es sí. Y se acude a todo. Porque los golpes los estamos recibiendo los ciudadanos. Ni de un partido ni del otro. Los recibimos todos. Y luego muchas alegrías y he quedado como el tío más grande de Twitter. Pues nada, enhorabuena para usted. Pero los demás estamos soportando esto. Y ya va siendo hora de que todos los partidos en la derecha se centren en lo que tienen que hacer, que es defendernos a nosotros. Se llama servicio público, se llama servicio a España, se llama patriotismo, se llama defensa de nuestros intereses, de nuestra propiedad privada. Somos nosotros los que cuando hay un ocupa perdemos la casa. Ya sé que no son los políticos, ni de un partido ni de otro. Somos nosotros los que cuando vemos que se destroza un país nos quedamos con una cara de idiotas de muchísimo cuidado. Y somos nosotros los que pagamos en impuestos, en corrupción, absolutamente todo. Somos siempre los mismos, siempre. Y lo único que pedimos es que el mismo sentimiento que tenemos nosotros de defensa de lo que es nuestro, España, propiedad, libertades, derechos, por cierto, libertades de todos los estilos, ¿vale? a ver si nos vamos metiendo en la cabeza determinadas cosas. ¿vale? Pues somos los que perdemos y los que pedimos que esos partidos nos defiendan. Esta es la historia, muy sencilla. Porque esta semana, por desgracia, nos han metido goles por todos los lados. Y hay un señor que se llama Pedro Sánchez que se está riendo de la división que tenemos interna. Riendo, a carcajada limpia. Por muy estupendos que se crean algunos con determinadas frases y determinadas cosas. A Irene Montero no hay que darle ni un minuto de descanso, ni un minuto de descanso. Está soltando cada minuto, cada segundo, está soltando abusadores, abusadores de menores, violadores. Y ahí está, haciéndose manifestaciones. Ha resultado que al final ha tenido más el foco por parte de una manifestación de la propia izquierda, señalándola y diciendo usted tiene que dimitir, que por parte de otros. Bueno, pues en estas estamos. ¿Qué quieren que les diga? Pero que nos vayamos todos centrando. Queda un año. El nivel de destrozo institucional. De nivel de destrozo institucional que estamos soportando es incalculable. Luego vamos a hablar con Gus Leal, una persona que se ha centrado en lo que tiene que centrarse, en la defensa de una institución. La llamo así, uno porque me da la gana, dos porque lo es, la Guardia Civil. A la Guardia Civil la han expulsado de Navarra. En Navarra estamos perdiendo la españolidad, perdiéndola, a pasos agigantados. Bueno, pues eso es lo que hay que defender. Y todos a una a defender que la Guardia Civil se queda en Navarra, y que la Guardia Civil se queda en Cataluña, y que la Guardia Civil vuelve al País Vasco y todos a una a defender que la Constitución tiene que ser defendida en la calle donde haga falta y todos a una a acudir a todas las citas. Así si nos lo vamos metiendo en la cabeza que va a ser todo un paso de gigante y a lo mejor así conseguimos que este señor que es un destrozo y una maldición para España se vaya de una vez. Porque como estemos divididos, cuidado, y las encuestas empiezan a marcar que divididos, aquí no se le echa a este señor.